¿Qué? Hola amigos, el día de hoy vamos a probar dulces mexicanos con mi hermana. Este es el último video que voy a hacer con ella porque se va a ir de México. Así que dale like si quieres que cuando regrese vuelva a aparecer en el canal. Antes de empezar con el reto del mazapán, nos tenemos que disfrazar como verdaderos mexicanos. Así que aquí está. Y ahora vamos a usar este crayón, que no sé si a ustedes, pero a mí me recuerda muchísimo a la escuela. Un poco de la bandera de México. Me lo voy a quitar. Lo malo de este bigote es que te lo tienes que enterrar en la nariz, vea. ¿Quién se pondría esto? Yo no. Yo no. Vamos a comenzar con el reto del mazapán, que consiste en abrirlo rápido, sin romperlo, y el primero que le dé una mordida, gana. Gana el primero en abrirlo, una, dos y... Sin romperlo, si lo rompes, pierdes. Ya lo abrí. Ya gané. 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 ¡Ay! 1-0, favor yo. La vida de un crítico es sencilla en muchos aspectos. Arriesgamos poco y tenemos poder sobre aquellos que ofrecen su trabajo y su servicio a nuestro juicio. Me encantan los mazapanes. Ah, ahí hay un pizarrón que van a poner puntos dependiendo quién gane los retos. Y pues estoy ganando yo todos. Ok, la segunda ronda de puntos consiste en taparnos los ojos y la otra persona le va a dar un dulce para probar. Y si adivina cuál dulce es, gana puntos. Si no adivina, la otra persona se queda con el punto. Comienzas tú. Y voy a escoger un dulce sin que él sepa cuál es. Me lo sé todos, soy un gordito de corazón. Ni yo lo conocía honestamente, así que... Ok, vamos a abrirlo. Y se lo voy a pasar. Solo le voy a pasar un pedazo. A ver. ¿Tengo que adivinar el nombre? Claro. Nico. No dijo el nombre completo, así que yo gané el punto. Se llama Nicolo. Pásamelo. Le voy a pasar uno fácil. Yo no soy tan mala onda. Le voy a pasar este. Es muy fácil. A ver, ahora sí, vamos a ver si adivina cuál es. O sea, por la forma, y todavía no lo pruebo, pienso que es un churrumais. Wow. Obviamente es un churrumais. Ahora vamos a abrir esas cajas que llevan ahí un rato y se preguntaban qué es. Adentro hay algo asqueroso. Eso es lo único que sé. Vamos a ver qué es. ¿Tú quieres escoger o yo? Tú. ¿Yo? Sí, elige tú. Es que creo que... No, no sé. Tú sí sabes qué hay. Ella sabe qué hay porque ella las puso. Está bien, yo elijo. Sí, yo las puse, creo que... Yo elijo esta. Ay, a ver, vamos a abrirla. No. Vamos a ver qué hay adentro. Vamos a ver. Una, dos y... ¿Qué es eso, güey? A ver. Ah, ok. ¿Qué es? Es algo asquerosísimo, ¿verdad? No, güey, me va a tocar a mí. ¡Ay, no! ¡Ah, qué rico! ¡No! Me tocó unos dulces. ¡No! Vas tú. ¿Qué es eso? ¡No, mames! ¡No, güey! ¿Está vivo? ¡Amigos! Me tocó el alacrán. Yo no quería que me tocara a mí. Hay que volverlo a hacer. No, ya te lo comes. No. Esto va para YouTube. Hago el zoom. Tú me lo querías. Querías que me lo comiera yo. Bueno, yo mientras me como esto. Si no me lo como, solo no gano los puntos. Y ya. Está vivo. No, qué asco, güey. Hola, mi nombre es Juanjo. No me comas, por favor. Soy bueno. ¡Ay! ¡No me lo quiero comer! Todo tuyo, provecho. La verdad, qué mala onda, ¿no? Quería que yo me comiera eso, pero no. Ahora se lo come ella. Ahora te lo comes tú. No me comas, por favor. No quiero. Tengo que tener algo listo. No, por favor, no. Échale sal, ¿no? Una. Dos. Tres. Si está asqueroso. Lo voy a probar yo, la verdad me dio curiosidad. Sabe a pan. No te comiste la colita, era lo más rico. No, hombre, lo asqueroso eran las tenazas, se sentía en la boca. Mira, pero te faltó esto, ¿eh? No, eso fue un punto para mí. Falta sí, esto sí. Falta esto, reina, date. Sabe a pan, güey. No, a ver, pruébalo bien. Ya todo. Lo probé. Come todo. No sabe mal, lo sabe a pan. La neta sabe horrible, yo no sé por qué no le supo mal. Pero cada quien y sus gustos. Así que me va a poner punto porque sí me lo comí. Punto claro. Para mí porque no me tocó. No, también tú por tu tocada.
Ah, ok, dije, ahí sí los puntos súper a favor tuyo todo. Vamos a volver a jugar, en uno hay insecto y en otro hay dulce, así que vamos a ver a quién le sale qué. Adelante, a ver qué le sale. Estoy nerviosa. Quiero esa. Ay, no. Sí, sí. Bien. Gracias. No quiero, güey. Se lo apliqué. No, no mames. ¿Quieres no cambiar? Mames. ¿Quieres cambiar? Todavía te doy chance. No, sí quiero esta. Segura. Te conozco, siento que va a estar allá. ¿Viste, güey? Estabas viendo, ¿verdad? Te vi como parada, hizo trampa. Claro que no. Te vi muy convencida porque no dudaste. Ah, vamos a abrirlos, ahora sí. Hace trampa, pero me da igual, yo sí me como los insectos. Porque eres un insecto. Ok, vamos a abrirlo. A mí me tocó un delicioso pulparindo, yummy. A mí me tocó lo más rico, unos chapulines. No es algo asqueroso, saben buenos. Y tienen proteína. Cada quien sus gustos. Pruébalo, ándale. Sí son comestibles, ¿verdad? Me empezó a dar asco. Sí, me dio mucho asco ya que los vi, güey. No, o sea, enséñalos. Vamos a enseñarles lo que te estás comiendo. Miren, esto es lo que me estoy comiendo. Eso es lo que voy a comerme. Bueno, ya me lo comí, pero ahorita me como otro. Ay, güey. Aprovecho. Es muy salado, es súper salado. Es como comer una cucharada de sal. Cada uno va a escoger su dulce favorito y lo va a probar en cámara. Así que Fer eligió una deliciosa pica fresa. Si no comiste esto, no tuviste infancia. O bueno, o no eres de México, probablemente. Pero este es un dulce clásico, ¿eh? Lo comen todos en este país. Como dirían, en infancia, buen provecho. Me siento como niño chiquito haciendo esto. Está bien divertido, ¿no? Y les voy a enseñar cómo me comía la cachetada cuando era chica. Está haciendo un tutorial de cómo abrir una cachetada. Cómo comer una cachetada. Nunca hacías esto. Y listo, así queda. Lista para disfrutarla. ¿Cuál prefieres? ¿Fritos o sabritas crujientes? ¿Picafresas o tamborcitos? Gracias. ¿Chocotorro o un gansito aplastado? Un chocotorro. Esta está difícil. Esta está difícil. ¿Qué prefieres? ¿Panditas o un pelón? ¡Uy! ¡Ay! Qué bueno, yo quería las panditas. ¿Sí? ¿Qué prefieres? ¿Cuchara de chamoy o bola de chamoy? No sé cómo se llama. No, la cuchara. ¿Qué prefieres? ¿Paleta payaso o obleas gigantes? No, pues, obleas. Ay, me está dejando los que no quiero. ¿Qué prefieres? ¿Pulparindo o tinlarín? No, pulparindo. ¿Sí? Ah, qué bueno. Y bueno, espero que te haya gustado el video. Deja tu me gusta para que tal vez algún día vuelva a salir mi hermana aquí en el canal, aunque no creo, ¿eh? Así que despídete para siempre. Adiós. ¿Los conociste solo una semana? Me dio mucho gusto conocerlos. La verdad fue un momento muy lindo. Así que nos vemos hasta nunca. Adiós. Ay, qué cruel, hasta nunca. Ay. Y ahora sí, ya nos vamos. Adiós. Feliz 15 de septiembre.